Bueno, acá nos encontramos Trenquelauquen, Laguna Hinojo Grande, Club de Pesca Laguna La Redonda. Bueno, estamos mostrando un poquito las instalaciones que tienen, una buena proveeduría con todo lo que el pescador pueda necesitar, venta de leña, venta de gaseosas, bebidas. Y acá, bueno, buen día, acá nos encontramos con Mauro, que es el encargado acá del pesquero. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andamos, Mauro? ¿Todo bien? Acá, bien, mateando desde temprano. Perfecto, bueno, contale un poquito a la gente acá del programa del pescador, las instalaciones que disponés, si hay baños, si hay sanitarios, si hay asadores, un poco. Sí, tenemos todo lo que el pescador puede llegar a necesitar. Bueno, tenemos el camping con la proveeduría, buena costa. El camping cuenta con agua caliente para bañarse, duchas, parrillas. Bueno, toma corriente en todos lados. Y bueno, todo lo que necesitan ya lo ven en la proveeduría, lo necesario como para pasar el día. Perfecto, hay servicio de guía, alquiler de botes, de tracker, con y sin guía. Alquiler de tracker sin guía, con guía, botes también para personas que tengan su motorcito. Pueden alquilar. Así que sí, pueden estar. Y bueno, de costa ya lo ves, tenemos 1.5 kilómetros de muy buena costa para la caña y nada, eso, y muy buena pesca, por supuesto. Perfecto. Así que ahora ya vamos a salir a hacer la notita acá con Santiago Hedwin, que está trabajando acá en Laguna Hinojo Grande. Así que bueno, Mauro, gracias por recibirnos, bienvenido al programa, como siempre decimos. Y bueno, ya nos vamos a dirigir a la zona de bajada de lancha para encontrarnos con el guía. Un gusto que estén acá, así que los esperamos. Dale, gracias. Chao, chao. Bueno, acá estamos viendo el canal que viene de Hinojo Chico, conecta Hinojo Chico con Hinojo Grande, pero bueno, esto tampoco fue ajeno a la gran bajante, a la gran sequía que hubo en toda la zona. Antes se bajaban las lanchas acá sobre este canal, ahora está prácticamente sin agua, incluso está ni conectado con la laguna. Ya se ve una loma de tierra, las lanchas las bajan directamente en la laguna y bueno, se ingresa directamente a pescar. Pescadores, hoy nos encontramos Trenquelauquen, en Laguna Hinojo Grande, pesquero Laguna La Redonda. Bueno, acá con un viejo amigo, conocido guía, Santiago Herlein. Bueno, con un nuevo desafío. Hola en Hinojo, Santi. Sí, Eduardo. Nos acercamos acá a la Laguna Hinojo. Nos habían avisado que estaban dando muy buenas pescas. Así que bueno, vinimos a tantear y vamos a ver qué pasa hoy con el tema del pesca. Está. Así que bueno, ya Santiago es conocido del programa porque le hemos hecho varias notas en distintas lagunas en las que estuvo trabajando. Así que bueno, hoy vamos a hacer un relevamiento acá en Hinojo Grande. Ya vamos a mostrar después cómo se está pescando, qué modalidad, qué equipo, todo eso, como hacemos siempre, para que la gente que se acerque sepa con qué línea venir, con qué equipo, qué carnada están utilizando. Así que bueno, ya nos vamos a ir para la zona donde Santi tiene la lancha. Vamos a embarcar y bueno, esperemos que disfruten de las imágenes. Bueno, acá estamos viendo el trabajo de los guías, la laguna está baja, embarcamos en el muelle, pero bueno, tienen que salir empujando un poquito a la embarcación con los waders para poder lograr que flote y poder bajar el motor. Tiene un color hermoso. Verdoso, hermoso. Mirá, cómo están reflejados en el agua. Bueno, acá estamos ya en el lugar de pesca, estamos con Sebastián, uno de los guías del equipo de Santiaguito Herlein. Buen día, Seba, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo vas? Bienvenido al programa. Bueno, contanos un poquito a ver qué equipo vamos a estar utilizando acá en Hinojo Grande. Bueno, acá vamos a usar cañas de 4 metros 20, por lo general, con riles medianos tirando a chico, equipo livianito, para no cansarse la mano. Perfecto. Y vamos a usar, por el momento vamos a empezar a pescar con línea de flote, 3 boyas, sin puntero. Sin puntero, sin puntero. Perfecto. Sí. ¿Carnada que estamos utilizando? Carnada, estamos usando mojarra viva. Tenemos una medita, la farra viva, bárbaro, joya. Así y también nos comentaban de entradita que anda bien el filé también. El filé de pejerrey, filé de dientudo. Perfecto. Anda muy bien también. Dale, ahí vamos a ir armando los equipos y ya vamos a ir mostrando también los otros amigos que están acá participando de la nota. Dale, gracias. Bueno, gracias. ¿Qué haces otro pie? Lo otro, ¿eh?
Bueno, recién tiramos las dos primeras cañas al agua. Ahí van, los dos primeros pejes. Acá y allá viene el otro del amigo Sandro, que ahí lo vamos a presentar también para la nota. Arriba, Sandro. Bueno, espectacular, Sandrito. Buen día, ¿cómo andamos? Todo espectacular, de 10. Bárbaro. Buenos días. Bueno, nos vamos con el otro. Primero, chiquitín. Impresionante. Dos minutos las líneas al agua, dos pescados. Seguimos. Bueno, venimos con otro pesque muy lindo, che, lindo tamaño. Bueno, acá estamos presentando otro de los guías acá del equipo de Santi. Felipe, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Arrancando la mañana? Arrancando despacito. Dale, seguimos. Bueno, muy bueno, che. Si visitás Laguna Hinojo Grande en Trenque Lauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlen. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Herlen. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenque Lauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 6404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca.
amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión quería mostrarle algo nuevo que entró de Shimano, como el modelo Siena, que es el que viene acá. Entró en la medida 430. Bueno, como ya es de alto conocimiento, la marca Shimano, la verdad que trae cosas muy buenas, muy linda estética y en calidad, bueno, también es un punto aparte. Tiene la caña con pasahilos aptos para multifilamento, la caña es completamente en grafito, un portarela cremallera para aliviar el peso de la caña. Es una caña, la verdad, muy versátil, como para usar en el Río de la Plata, en el Río Uruguay, en el Guazú, en alguna laguna, para pescar de cosas. La verdad que está muy linda. El nuevo modelo Siena 430. Para aquellos amantes de la marca Shimano, tranquilamente lo pueden acompañar con un rincito, el mismo modelo, el Siena. Normalmente la gente usa un tamaño 2500, hoy se está usando mucho el tamaño 4000 para la pesca del pejerrey. A veces cuando tienen que cargar mucha capacidad, pescar lejos, a veces recoger más rápido, un tamaño un poquito más grande está muy bueno. Y este modelo, en particular el Siena, viene en tamaño 1000, 2500 y 4000 también para aquellos que quieren tener un rincito más grande con más capacidad. Si quieres llevar tranquilamente un combo Siena, está preparado para cualquier ámbito de pesca en lo que es el pejerrey. Un viejo y conocido también, el modelo FX. Cañita FX, esta es una caña de composición grafito, también viene con los pasahilos aptos para multifilamento. Es una caña en 4 metros 10, una estética muy linda con un empatillado dorado. Trae o-ring en la terminación de los tramos para que no se encastren un tramo dentro del otro. Eso, la verdad, que da mucha comodidad y cuidado a la caña. En este caso, este bien es un combo que ya viene armado de la marca Shimano con un reel FX, tamaño 2500 o tamaño 3000, que también es un reel muy parecido al Siena, un reel con manija metálica, es un reelcito de 3 remanes. La verdad que está muy bueno, también para todo tipo de ámbitos, ya sea el río, laguna o de costa, para la pesca del pez de rey. Una caña muy clásica, una de las primeras en la línea Shimano, el modelo Sohoun. El modelo Sohoun, que hoy contamos con una medida de 4.50, también vino disponible en 4 metros, en 4 metros 20, para aquellos que quieran armar su línea un poco más corta, un poco más larga, de 2 o de 3 boyas, armado tramposa. La verdad que hay mucha opción en cuanto a elegir el largo de la caña. Así que bueno, cualquier cosita nos escriben y los esperamos por el local. Bueno, todo pescado parejo ya hasta ahora, ¿eh? Muy lindo, muy entretenido, así que dale, seguimos acá desde Hinojo Grande, Laguna La Redonda, con los servicios de Santiago Gerlain. Bueno, seguimos, Santi, acá desde Hinojo Grande, espectacular la pesca, muy lindo. Bárbaro. Thank you.
Vamos, otro que tira y pegue. Seguimos a puro pejerrey desde Hinojo Grande. Vamos, chon querido, espectacular. Impresionante. Pica. Recién cae, tiré. Caen las bollas y ahí pica. Es increíble. Bárbaro. Bárbaro, Feli. Espectacular. Ahí estamos. Acá tenemos otro, Santi. Espectacular, espectacular la pesca. Muy firme el pique, permanente, así que bueno, realmente para recomendar. A pesar de las heladas, disculpa que te interrumpa, sí. El pique sigue firme. Sigue firme, sí, porque a veces la gente le tiene miedo a las heladas, que se enfríe el agua, pero no. Realmente, bárbaro. Bárbaro. Vamos, Andy, querido. Bueno, es impresionante el pique que hay, una barbaridad realmente, che. Seguimos.
Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con Gabriel mostrándole una artillería para la pesca del pejerrey en el Río de la Plata. Tenemos un gran surtido de boyas que tienen 14 centímetros de largo y 40 milímetros de diámetro, casi todas. Tienen en tres colores, dos colores, un color, combinado con lo que quieran. Si acá no encuentran lo que necesitan, no lo van a encontrar en ningún lado. Pero escuchen esto. Para ustedes del pescador, por este mes de junio, hasta que termine el mes, ¿cuánto pueden estar estas líneas? 2.500 pesos contado efectivo. Una oferta única. No se la pueden perder. Los espero acá en Mariano Pesca, de lunes a viernes, 11-19. Nos vemos. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 23 92 52 43 79 o al 23 92 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Queremos presentarle un novedoso producto de La Unión Pesca. Como pueden apreciar, aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación. De este lado tienen un tapón y podemos verter aquí la ceba. Esto tiene capacidad para 3 litros, podemos colocar un litro de ceba y el resto en agua del río, a gusto de ustedes, si quieren más espeso o más diluido. Cuando finalizan la jornada de pesca, lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente o en otro momento. Como ven aquí, posee como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo, ir dosificando como ustedes más prefieran.
Amigo Chon, espectacular. ¿Con filé? No. Bueno, seguimos, Santi. Seguimos. Álvaro. Pescadito, chelino pescado que trae Andrés. Bueno, perfecto, bárbaro. Estamos. Muy buen pescado, che. No, venimos ahí medio entreverado entre los guías, filmando un poco lo que podemos. Pero realmente fantástico, Santi. Muy buena pesca, muy buena pesca. Bárbaro. Estamos armando la picadita al mediodía, pancito, una boñolita, una cervecita para los guías para que nos hagan pescar. A ver cómo venimos ahí. Espectacular, Santiaguito, otro hermoso pescado. Seguimos acá a la vuelta, vamos y venimos otro más acá. Sandro con la caña prestada de Andrés. Bárbaro. Ya están entretenidos también los muchachos con la picadita, tenemos un poquito de todo, mirá.
palo. ¿Es el otro del doblete, Santi? Sí, sí. Bárbaro, espectacular. Felipe. Bueno amigos, final de la jornada acá, desde Hinojo Grande, Club Laguna La Redonda, junto a Guía Santiago Herlain. Bueno, hemos finalizado una jornada de pesca realmente fantástica, fascinante, pique permanente desde que llegamos, tipo 10 de la mañana arrancamos, son las 2 y media de la tarde, cortamos la pesca porque realmente hemos completado el cupo, mucho pejerrey, mucho pique, está fácil de pescar, así que bueno, para recomendar. Lléguense acá, Hinojo Grande, con los servicios del guía Santiago Herlain. Espero que hayan disfrutado las imágenes. Te agradecemos a vos, Santi, por habernos permitido mostrar cómo está la pesca acá en Hinojo. Y bueno, aprovechá para invitar a todos los amigos del programa para que se acerquen. Sí, como dijo Eduardo, la laguna está rindiendo verdaderamente un espectáculo, así que están más que invitados para visitarnos. Tenemos tracker para trabajar de lunes a lunes, así que los esperamos. Bueno amigos, como siempre, agradecemos a la gente de Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer mis notas. También queremos agradecer a un auspiciante nuevo, Cauque Pesca, con sus boyas para pejerrey, que realmente andan muy muy bien. Esperemos que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado del programa. Y desde acá, desde Hinojo Grande, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Bueno, acá estamos arribando a la costa, acá los muchachos con realmente el laburo que hacen los guías. Hay que arrimar la embarcación con los guades porque está muy muy playo para embarcar, tanto a la salida ahora como al regreso. Apreciable el trabajo que hacen los muchachos. Hola amigos, bueno, queríamos presentarles unos combos que tenemos en oferta en el local para pejerrey. Ya estamos entrando en la temporada del pejerrey, por suerte tenemos algunas lagunas que nos acompañan todavía, que tienen algo de pejerrey, y bueno, son tres combos de la marca Bando. Tenemos el modelo Predator, caña de 4 metros, toda de grafito, pasa hilos de óxido de aluminio, el modelo Expert y el modelo Spirit, las tres de 4 metros, 100% grafito, pasadillos de óxido de aluminio, aptos para multifilamento, y los vamos a acompañar con el reel de Bando, el Calix 20, que es un reel moderno, excelente, de un rulemán, que realmente anda muy bien, con un pickup bien moderno, bien fuerte. Todo esto acompañado con el multifilamento en una oferta que no lo van a poder creer, así que no hay mucha cantidad, no se lo pierdan, llamen, aprovechen la oferta porque está muy bueno. Así que bueno, obviamente tenemos un montón de modelos más de cañas de pejerrey, para cañas y riles, ¿no? Para todos los gustos. Esperamos su consulta, como siempre, envíos a todo el país. Así que bueno, no se lo pierdan. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe.
El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Bueno, amigos de Pesca y Aventura, del Pescador, acá nos encontramos en el kilómetro 110 de Ruta 2. Los camioneros saludando. Vamos a ir a hacer una nota a Altos Verdes. Acá estamos en Carnada del 110. Le vamos a mostrar los precios de las mojarras. Miren, acá tenemos los precios. Mojarras 1500, lombriz 700. Y pasta 200. Bueno, ahora vamos a las mojarras. Ahí están los chicos con la mojarra, espectacular. Miren qué buena mojarra para las lagunas, el río Salado, que está rindiendo bien ahora nuevamente. Espectacular, excelente mojarra, aprovechen, el salado está rindiendo muy pero muy bien, Bueno, vamos a contar un poquito a la gente, el salado está rindiendo espectacular, ¿o no? Sí. Está rindiendo muy bien, las lagunas también, como Altos Verdes, ahí San Lorenzo, Camarón, Chascomú, también están sacando de costa. Contame un poquito, toda la línea que necesites para los distintos lugares, ¿dónde está? Acá, en el 110, De nuestro amigo Julito. Bueno, acá te dan, mirá, si te olvidas la línea, la plomada, el señuelo, lo que quieras, la caña, lo que necesites, acá lo tenés en el 110. Bueno, ¿qué le recomendás a la gente para que haga, se viene un fin de semana largo, de pesca? ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Por dónde tendría que andar para sacar pejerrey que se está dando? Está dando el Canal 15, el Destino, La Postrera, bueno, Altos Verdes, San Lorenzo. Esas son las BD. Pero las BD. Tenemos la suerte que el salado volvió a rendir como en las viejas épocas. Sí. Así que bueno, ¿los esperamos dónde? En el 110. Bien ahí. Bueno, gracias y mostrarnos la mojarra, la mejor de la Autovía 2. Miren qué mojarrita para el salado, para las lagunas, espectacular. Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos, en Altos Verdes. Vinimos Altos Verdes, porque el monte no tiene que haber viento, así que nos vinimos a Altos Verdes. Y viento norte hace. Hermosa está la laguna, Laguna San Lorenzo, entrando por Altos Verdes. Cristian, arrancamos las lisas, los que se mueven acá en Laguna San Lorenzo. Estamos con Cristian. Miren qué hermoso pejerrey, Miren. 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 El piquito, con mojarras del 110, La mojarra del 110, espectacular, No fallan la mojarra del 110, impresionante. Vamos, seguimos, dale. Bueno, seguimos, Cristian, acá con tus servicios, viniendo de Altos Verdes, Laguna San Lorenzo, del Piquito, espectacular. Bien ahí. Bien, y seguimos. Bueno, vamos a mostrarle acá abajo. Bueno, el viento es tranquilo, pero si ustedes, yo les muestro hacia arriba las nubes. Van a una velocidad terrible. Pero bueno, así estamos.
Bueno, acá venimos otro pejerrey. Gareteando ahora, ¿eh? Gareteando, ahora sí, ahora modea garete. Bien, bien ahí. Otro más y seguimos, ¿eh? San Lorenzo entrando por Pesquero La Orfilia. ¿Eh? Cristian Ríos, vamos. Y seguimos. Día 8, día hermoso para la pesca. Se ven bien las boyas y otro pejerrey hermoso que trajo Cristian. Laguna San Lorenzo, Recreo La Orfilia. Bien ahí, espectacular. Seguimos, acá lo voy a mostrar, las mojarras del kilómetro 110, espectacular, están rindiendo de 10, así que no te olvides de pasar por el 110. Bueno, seguimos. Sí, terminando la jornada, sacando muy buenos ejemplares acá, San Lorenzo, bien. Día 8, todo el día así, todo el día con nubosidad por todos lados. Hoy, de la mano de Víctor allá en la punta, mirá qué pescadazo, amigo, prepárate, mirá, un toro, amigo, qué pescado, amigo, mirá, no, te lo puedo creer, sí, nos venimos un poquito al medio, espectacular. Y otro pescadito más, Juanito. Otro más. Seguimos sumando, cambio de línea, Acá. A ver por allá. En Altos Verdes. San Lorenzo, San Lorenzo. Seguimos. Seguimos acá, de la mano de Maco, metiendo esta pesca, la de pejerrey. Hoy, nubladón. Día de megalodón, te agarro comiendo, Maquito, mirá. ¡Ja! Comiendo el sanguchito. Mirá, nubladón y día de megalodones hoy, Espectacular, amigo. Miren qué calidad de pescado hoy está saliendo, Laguna San Lorenzo, de la mano de la gente de Pesca y Aventura, Qué buen pescado. Espectacular, Maquito. Qué bestia. Muy buen pescado, muy enterito. Mirá que anduvimos, Y mirá lo que nos vamos. Momento épico de la pesca, compañero, Mirá que pescado. Laguna San Lorenzo, mirá. Recreo La Orfilia. Ni más ni menos, de la mano del number one, El mirá. Tolengo de Pesca y Aventura. Mirá que pescadito lo agarramos, mirá. Levantámelo a la cámara, compañero. Mirá. Mamadera. ¿Vamos a medirlo? Vamos a medirlo. Pescadito de 40 y... 40 centímetros. Pescado. Espectacular. Matú. Seguimos. Comiendo lejos, ¿no, compañero? Hoy día 8. Acá estamos. Estamos casi a 50 metros, comió. 50 metros. Chachito. Bueno, Laguna San Lorenzo a 300 metros de la bajada. Así es. Calmas. A ver. Muy buen pescado. Miren qué pescado, Mirá. Espectacular. Un pescadazo, Maquito. Enterito. Qué lomo. Un espectáculo, amigo. Que la gente venga, contrate tu servicio y venga a buscar estos lomos de pejerrey. Espectacular, amigo. Vamos, seguimos pescando. Maquito, empezó a activar, salió el solcito acá atrás, en nuestra espalda. Nombraste al sol y el sol vino. Y acá estamos, metiendo esta pesca, como siempre, compañero, la de pejerrey, Así es, ya. Unos portes muy interesantes a 200 kilómetros de la ciudad de La Plata y del Piquito. Espectacular, Maquito. Y seguimos. Seguimos.
El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 8241. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 447311 en Facebook Excursiones de Pesca Embarcado. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927 en Facebook. Posada Los Ceibos. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Excursión de pesca de Marcelo Fuentes realizada a la laguna de Cochicó. Ya estamos con los participantes de esta exitosa salida de pesca a bordo del micro. Servicio full, traslado, desayuno, guía de pesca. Bueno, la verdad que la pasaron excelente con los servicios de Sisao Beach. Este parador, restaurante que está a metros de la laguna Cochicó con todos los servicios, muy linda vista. Y bueno, ahí van a ver el hermoso desayuno que se tomaron antes de salir a pescar. Todo muy bien organizado, con guías de pesca de la zona, organizado también por Cristian de Sisao Beach, quien cuenta con embarcaciones. Y bueno, la verdad que la pesca acompañó, un buen clima y se dieron todas las circunstancias para que pasen una linda jornada de pesca en una de las lagunas con muy buenas respuestas que tiene en esta temporada 2023.
que trae Luis. Mira con qué lo agarramos. ¿Lo decís automáticamente? No. Muy lindo, ¿no? ¿Qué pesca? No, qué pesca, línea pesca. La calle es buena, miren la calle, Carlito. No, este sí lo dice. Miren la calle. ¿Hay, hay cochicó, no? Hay pase dulce. Para Luis que hace los dulces, va a ser dulce pescado. Con el pantamostre de cauque, Carlito. ¿Cómo va la panadería? Lo de Juan allá. No, está todo normal. ¿Lo están produciendo ahora?